Grupo Cero Televisión. Norma, una vez más por aquí. Bueno, muy bien, eso quiere decir que estás escribiendo. Estoy escribiendo, sí. No con la facilidad o la premura con que un escritor se siente a escribir 4 o 5 horas por día. Ajá. Bueno, yo por ahora tomé 2 días de un rato largo por las noches. Es decir, que siempre uno ambiciona más entregar a esa escritura. Sí, porque es el oficio que después te invade y te captura y te lleva y ya no te tenés que preocupar ni tener tanto cuidado, retemor, tanto miedo a acercarse a la hoja de papel en blanco, ¿no? Ya es un oficio, ya es como una cosa que... Un mecanismo, digamos, sí, que has incluido dentro de las tareas de tu vida. Y... Claro. Okay, una manera de gozar, digamos, que uno ya quiere, va a buscar, ¿no? Sí, está bien. Bueno, hoy te traje un cuento, porque viste que estuvo toda la semana con tanta lluvia, ¿no? Llovía y llovía. ¿Y qué? Y entonces yo aproveché para escribir. El agua, las gotas y eso para escribir. Okay. Y entonces el título que vino después de escribir el cuento... Es, ¿a dónde va la gente cuando llueve? Ah, que es lo que te preguntaste cuando saliste a la calle y viste que no había nadie. Sí. Es una lluvia interminable. Desde mi mesa de trabajo escucho el repiquetear del agua cayendo sobre el techo de acrílico. Días y días, noches y noches, acompañada de una sonoridad intermitente que fue transformándose lentamente en una melodía que se metió dentro de mi cabeza como un compañero inseparable pegado a mi máquina de escribir. Al compás de esa música esperaba que el verano se abriese sobre la tierra para poder también abrir mis manos y que advenga algo de porvenir a través de estas páginas que escribo y que también se me agrande la frente para poder contener la invención necesaria que me aparte de este repiquetear de la lluvia, que se me brinde como un hombro, porque tengo derecho, ya que a veces yo apoyaba mi mano en tantos hombros para sostenerme, como tantas veces vi a otros sosteniendo a miles como yo, como si fuesen la roca desde donde todos ellos se lanzaban al mar, o sea, a lo desconocido, con esa inocencia que les permite el salto. En la ventana de enfrente veo a una mujer llevando en brazos a su niño recién nacido. Parece tener la otra mitad del mundo con ella. Y entonces me dejo llevar y cierro los ojos para que se abran las puertas de lo maravilloso. Y mis manos también son esa madre tan justa como el hacha que separa al mundo en dos. De un lado, la luz. Del otro el tiempo. Bajo a la calle en medio de la tormenta y no encuentro la soledad esperada frente a tanto diluvio, sino un hormigueo de personas que corren presurosas mostrando que están vivas y que hoy es el presente. Hay en nosotros desde siempre las mismas posibilidades y el mismo poder, y me confundo en la multitud para arribar a mi trabajo después de atravesar la plaza que perdió su compostura y los charcos me detienen para tener el cuidado necesario de que el temporal no se adueñe de mis zapatos y que en puntas de pie para no mojarme se transformen en las viejas zapatillas de punta que usaba en la academia que alojó a grandes figuras y de la que surgieron los bailarines estables del teatro que estaban consagrados por el público, que en una gira mundial los había hecho tomar un avión y esperaba su regreso. Todos los artistas nos hacen saber que para el arte no son necesarias la belleza o la fealdad,
Hay una magia que se interpone y solo queda una ingenuidad, un desconocimiento que me empuja a borrar el espejo de mi personalidad y me incita a brincar con una pirueta y salir del espejo para siempre. Entonces, de manera imprevista, en los espacios del tiempo, buscaré una nueva imagen de mí misma y soportaré la incertidumbre de ser más o menos aceptable para la mayoría de los hombres. Ellos sí habían aceptado. Venían a traer la fama para cada uno de nosotros, para toda una ciudad, para todo un país que seguía sus actuaciones en ese teatro fabuloso que se transformaba cuando las luces se apagaban, en una gran casa de mármol negro embrujada de la que salían los dramas y las formas a veces más amargas de las desdichas del amor y la presencia de los dioses inmortales que viajaban en el coro pese a los cortinajes de sangre y los espejos que no reflejaban sino obstáculos como el heroísmo o la ferocidad en las escenas jugadas siempre al filo de alguna muerte. Él era un bailarín que en el escenario se inventa y recrea el universo, que salta de su carro solar para simular el fuego, la noche, el viento, el agua, que se sabe más ligero que el común de los hombres, allí, solo en el escenario, solo acompañado por ella, esa brillantez que solo dura determinadas horas por semana, ya que al salir del teatro se sumará a la muchedumbre y vivirá entre ellos, con su grado de pesadez y dormirá con la tierra y dormirá en la tierra de todos con su ingenuidad y su torpeza. No bailaba solo, eran primeras figuras él y ella, una Olga como todas las Olgas del Bolshoi, pero con apellido italiano. Entre los dos creaban una inteligencia que duraba una función y después la vida, esa que no tiene copias ni escenografía, ni coreografía, esa vida que está suspendida de la lluvia, que a veces tiene una caída desordenada, abrazando las formas humanas de la desesperación, de la indiferencia o de la pasión. El éxtasis los invadía en escena, pero en qué enredo de cabelleras mágicas, con cuántas escaleras que subir y descender, depender de sí mismo, de su expresión más profunda, intervenir sin cesar, sin bailar en él solo ese instante misterioso de los silencios, y acompañar a ese otro cuerpo, el de ella, que lo requería en cada nota musical de una manera diferente, con una entereza tal que si existieran los dioses, seguro los derribaban. Pero su destino tenía los ojos cerrados. La gira era importante. Recorrerían las grandes capitales, vendrían con una corona de laureles ciñendo sus cabezas. Eran los mejores para nosotros y ahora lo serían para el mundo. El viaje era en avión. Y otra vez el revés de la vida se hizo presente con su máscara de horror y de fuego. Hubo una explosión en el aire y el valor de vivir fue el equivalente del valor de morir. El avión se precipitó al mar y toda la compañía entregó su cuerpo a la tragedia, esta vez cuerpos inmóviles y fríos. Nadie volvió. Un manto negro se posó sobre la ciudad y quedó allí por un tiempo entre los árboles del parque, ubicado justo enfrente del teatro. Pero esta vez muchos corazones latieron al unísono y de la muchedumbre que los rodeaba salió otro artista, un escultor, esta vez un trabajador del bronce que los inmortalizó en un paso de baile, tallando en tamaño natural a esos dos cuerpos enlazados, él sosteniéndola a ella, y las formas fueron fijadas para todos los que esperábamos asistir una vez más a la partida de los gestos del delirio. Esta vez la creación se inscribió en esa imagen tan parecida a la realidad que con el tiempo se volvió sagrada. Mientras tanto, hoy, lejos de aquella escena que retorna en mi recuerdo, la lluvia limpia los cuatro puntos cardinales, no para colocar la cabeza de un antepasado, esta vez no un águila
ni una libélula, sino vocablos perdidos entre jirones arrancados a la vida, bellos en sí mismos, como el resplandor de la primavera, el viento en los parques y los fantasmas desgarradores con cabelleras danzantes de una muchacha sostenida en vilo por la mano de un bailarín. Quedaron sus cuerpos convertidos en bronce en el medio de una plaza que tenía que atravesar todos los días para llegar a mi trabajo, y no era una tristeza. Era como un sabor a vino alrededor de una mesa al sol, esta mañana en medio de tanta, tanta lluvia que me traía estos recuerdos como una conversación animada alrededor de un fuego de leña. En el medio de un... ¿Cómo? En el medio del parque. Un fuego de leña en el medio del parque. Esa fue. Bueno, una visión, ¿no? De, también tomada de la realidad, porque esto ocurrió de verdad, ¿no? Ocurrió, se vino el avión abajo con toda la compañía de danzarines de... ¿Ah, sí? Sí, ah. Del Teatro Colón, que era el elenco estable del Teatro Colón. Y se murieron, ¿no? Los primeros bailarines quedaron en el bronce, ¿no? Pero lo que pasaba es que esa visión también, ¿no? Una visión fantástica en medio de los árboles añosos y del pasto verde, qué sé yo, y esa figura de la pirueta ahí en bronce, ¿no? Ellos dos, en tamaño natural. Y bueno, es así, ¿no? Fueron grandes, la verdad que fueron grandes y que se lo merecen el bronce, ¿no? Como se merecen a veces esa mano en el hombro cuando uno está a punto de caer en algún abismo, ¿no? De la vida, que alguien te dé una mano, te apoye una mano en el hombro, como tantas veces, ¿no? Uno lo hizo también. Por eso dice, bueno, tengo derecho, ¿no? A que me animen. Eso, claro, ¿no? Pero también a recibir, ¿no? Claro, porque claro. Hay que encontrar a la persona que esté dispuesta a dar. Sí. Y después uno a recibir. Uno a recibir, sí, uno a recibir, ¿no? Esa mano. Claro. Y sí, si entendió esta cuestión del intercambio, ¿no? Si la entendió, va a poder recibir. Pero viste que los seres humanos somos un poco especiales, ¿no? Porque la ayuda tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que venir de tal persona o de tal otra. Entonces, digo que tenemos muchos prejuicios que impiden la llegada o ver que hay un... ¿no? Los principios o los prejuicios se disuelven. ¿Eh? Cuando la mano que toca al hombro es una mano con un calor humano, ahí se derrumba el prejuicio, ¿no? Y aquel que era mudo, que no podía hablar, empieza a hablar y a decirte y a contarte, ya, ¿no? Empieza una conversación, un diálogo entre dos seres humanos. A mí me parece que depende de la mano que te lo da, ¿eh? Porque también hay manera de dar. ¿No? A veces te dan con odio, a veces te dan por obligación, a veces te dan sin deseo, a veces te dan porque no queda otro remedio. Y no es eso el dar, ¿no? No es ni la obligación, ni es el orgullo, ni es porque te doy porque esto me sobra, o te doy porque yo tengo y vos no tenés. Entonces también es en la manera de dar, ¿no? Como el otro recibe o rechaza. Esto se ve muy bien en medicina, ¿no? Porque era la mano del médico, es el calor de la mano humana la que le da al paciente el remedio innecesario, a lo mejor, porque es un remedio que es un placebo. Sin embargo, esa mano lleva ese mensaje de una intersubjetividad, porque somos sujetos psíquicos. No, si el otro es un ladrillo, no recibí nada. ¿Sabes? Si el otro no tiene esa humanidad, no tiene esa cosa que también, ¿no? Tú te has caído, pero yo te doy la mano para que me levantes, como cuando yo me caí y me dieron una mano para que yo me levante, ¿no? Y ahí es un intercambio humano, no es un toma y daca
de un juego de azar, digamos, o una cosa fría, ¿no? Uh-huh. Es este, que se juega ahí, y a mí me parece que ahí está el amor otra vez, ¿no? Haciendo fuerza, el amor en esa relación donde, ¿no? Yo puedo caerme contigo porque confío en que hay una mano que no me va a sacar del pozo. Que es, en realidad, es ese intercambio humano, ¿no? Es ayuda, ¿no? ¿Cuándo se puede? Acá, en este caso, no hubo ninguna mano que lo sacase del mar, porque se quedaron en el mar, ¿no? Pero, bueno... Qué lindo recorrido hiciste, ¿eh? Es un cuento muy, muy rico, porque... Sí. Digo, porque empezaste con Olga, ¿no? Presentaste a la bailarina y de repente entramos y estaba él, de repente había la pareja. Sí. De repente había todo el elenco. Y después el accidente. Y después el accidente. Pero me llevó, fíjate cómo es la cadena significante en realidad, ¿no? Porque me llevó la lluvia, el repiquetear de la lluvia sobre el patio que tiene un techo de acrílico, que se me metió en la máquina de escribir, que ahora es la computadora, ya no es más la máquina de escribir, ¿no? Que también repiquetea la máquina, sí, ahora ya no repiquetea más. Pero y de ahí, de la lluvia, tuve que salir a la calle, pero se me mojaban los zapatos. Y tuve que ir en puntas de pie, sorteando los charcos. Y ahí engancho con las zapatillas de punta, ¿no? De mis bailes clásicos. Uh-huh. Y ahí se desarrolla todo ese recuerdo. Y me, ¿no? Las zapatillas son las que me traen la anécdota. Okay. El recuerdo de esos dos y el recuerdo de qué significaba esa estatua que a veces pasaba. Y ni mirar la estatua, ¿no? Uh-huh. Pero como estaba en eran jóvenes, ¿no? Eran jóvenes, sí. Sí, eran jóvenes. Bueno, es lo inesperado también, ¿no? El accidente. Lo que no tiene sentido, que está en la vida también. ¿Mm? No solamente lo que tiene sentido está en la vida. Está lo que no tiene sentido. Como esta muerte inesperada, que, ¿no? No, es un accidente, es un terremoto, es una desgracia, es, no se le puede poner palabras. ¿Qué palabra le vas a poner frente a ese hecho? ¿No? No manejable. No manejable, ¿no? En realidad, por ningún humano. ¿A quién le vas a echar la culpa? Error humano. ¿Cuántos errores humanos habrán cometido en todos los vuelos y nunca pasó nada? Digo, ¿no? Que son cosas que van más allá del sentido. Son las cosas inexplicables de la vida, ¿no? ¿Y eso en qué año fue ese accidente? ¿Te acuerdas? En el 80 y pico, más o menos. Uh-huh. Sí. Porque habrán hecho una película, seguro, sobre ese elenco, sobre los bailarines del Colón, seguro. No sé si hicieron una película. Las cosas pasan muy rápidamente, ¿no? Desde los años 80. Sí. Bueno, pero bueno. Digo, pero muy bien. Felicitaciones por el. Me gustó mucho todo el recorrido, sí, ¿no? Sí. Que hicimos para llegar a. ¿Y cómo termina el cuento? El fuego ahí en el parque, pero. ¿Cómo termina? ¿Cómo vuelves a la vida tú, no? Porque cierras ahí con el accidente, con la estatua. Sí, sigo, tengo que seguir caminando para ir a trabajar. Ah, eso. Ok, sí. ¿No? Que okay, no, fue, okay. Fue... Ajá. ¿No? Entonces, es decir, acá que dice... sales aquí a Madrid y llegas ahí a Buenos Aires, ¿no? Digamos, sí. Estás trabajando en Buenos Aires. Por las letras de bronce en las calles empedradas de Madrid que traen, en que tengo un cuento, ¿no? Sí, también, ¿no? Sobre las calles, sí. Sí, el bronce en la piedra, contando, aquí se libró la batalla de Lepanto, por ejemplo. Uh-huh. Está aquí nomás. Uh-huh. ¿Eh? Es increíble, ¿no? La historia, qué increíble. No, la cosa termina que quedaron sus cuerpos convertidos en bronce y la estatua ese día, ¿no? En el medio de una plaza que tenía que atravesar todos los días para llegar a mi trabajo.
y no era una tristeza lo que sentí. Era como un sabor al vino, no sé, una intimidad, ¿no? Un sabor a vino alrededor de una mesa al sol, ¿no? Esta mañana en medio de tanta lluvia que me traía otros recuerdos, como una conversación animada alrededor de un fuego de madera, de leña, ¿no? En el medio del parque. Okay. Que debe ser mi intimidad, ¿no? Mi cosa íntima y que guardo como esos recuerdos, ¿no? Que no son recuerdos, son recuerdos ahora que los estoy escribiendo, estoy historizando eso. Pero es mi intimidad, son las cosas que guardo de alguna manera en algún rincón de mi cabeza, ¿no? Que siempre está en blanco. Materia prima. Materia prima, ¿no? Que la mayoría de las veces me siento y tengo la cabeza en blanco, pero una cosa me va llevando a la otra. ¿Eh? Muy bien. ¿Y trajiste un poema para hoy? Sí, he traído un poema de este libro que estoy agotando, me parece. ¿No? Se llama... Ah, porque cuando está por llover... Cuando está por llover, los pájaros no vuelan. Me dijo el cochero esa mañana, ¿no? Ese es otro relato, eso también, ¿no? Con la lluvia, ¿no? Sí. Bueno, antes de la lluvia. Dice, cuando está por llover, los pájaros no vuelan, me dijo el cochero esa mañana, que sorprendió la inocencia de mi estado, porque yo no sabía que las plumas mojadas no despliegan y que morirse en vuelo es el dolor del pájaro. Cuando está por llover viene un silencio pesado, presagiando una quietud de alas, un tiempo de futuros de horas, un verbo impersonal, se viene la tormenta. Cuando está por llover la tierra se emociona, suda, olora, mojada, a veces se levanta en el grito del aire que precipitadamente atraviesa desfiladeros de fenómenos con cargas y descargas. La plata gana el oro y el sol huye del horizonte derrotado. Cuando está por llover me acuerdo de mi padre sentado en la vereda, cantando en otro idioma. Yo, pequeña alegría, corría de su lado, se alborotaba el patio, las viejas y la cueva, que llueva, que llueva, que llueva, era el milagro. Después llegaba a la ventana, buscaba su detrás, miraba en un segundo plano las gotas que lloraban de misterio, de natural, de tiempo, trinaba como ellos, sin saber que el suspenso sentencia una extrema quietud. Cuando está por llover, los pájaros no vuelan. Ese es un poema que yo titulo. Al libro, ¿no? Al libro, sí. Ok, ¿es un libro de cuándo? Este libro se terminó de imprimir en Argentina, en Stilcograph, que era un gran Stilcograph, que quedaba en la calle Pujol. Era un viejo imprentero que nos editaba los libros primeros de los años 60, ¿eh? Y que lo hemos, era un artista de cuando se imprimían en plomo los libros. Sí, sí, letra, letra por letra ponían, ¿eh? Y yo iba a pie de máquina para ver la primera tirada, a ver si estaba de acuerdo, y yo veía que salían las páginas del libro, ¿no? Y si la revisaba ahí al pie de la máquina y daba el ok, y entonces salían los 1000 ejemplares editados. Stilcograph se llamaba. Y este libro es del año 1997. Ah, entonces es una imprenta que duró mucho tiempo, ¿no? Sí, duró mucho tiempo. Duró hasta después la heredó el hijo y ahí se perdió, ¿no? Con la crisis económica que vino después de... Muy bien. Y todo eso. Bueno, continuamos, ¿no? Continuamos, continuamos, sí, por favor, la próxima vez. A ver seguimos cómo, ahí. Cómo seguimos. Genial. Bueno. Ok, muy bien. Encantada. Muchas gracias, Norma. Hasta luego. Hasta luego. Thank you.
Grupo Cero Televisión.